Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una rutina de lavado, miren. Trastecitos grasosos, vasitos, todo, ya saben, cacerolas. Pero vamos a usar dos productos que vi en el Chedraui, que es el jabón lavatrastes. Este en sí es para trastes, es un detergente en polvo para trastes, aroma limón. Y también estaba este, que es igual líquido para trastes, aroma limón. Vamos a ver. Ambos me costaron, este me costó 20 pesos y este me costó 19 pesos. Jabones económicos, este es de 1 litro y de 20 pesos, se me hace un buen precio. Voy a ocupar ambos jabones, primero con la mitad de trastes voy a ocupar el de polvo y después con otra mitad voy a ocupar el líquido. Entonces, pues vamos a la rutina. Y vamos a abrir este primero. Tiene un aroma agradable a limón. Voy a tomar dos cucharadas. Ahí está. Y estornudar porque ya saben que con el polvo me dan los estornudos. Esta otra. Ya saben que es normal con jabón de polvo. Pero ahí está. Tengo dos cucharaditas. Y le voy a poner medio litro de agua. El poquito limpio y vamos a lavar primero los vasos. El jaboncito no tiene aroma, o sea, de la bolsa lo saco y huele a limón, pero ya haciendo el jabón aquí con agua ya no tiene aroma. A ver qué tal se enjuaga. Mira, todavía es espumita, quiere decir que hay que enjuagar un poquito más. Ahí está. No deja aroma ni de comida ni de jabón. Sí necesita un poquito más de enjuague, pero recuerden que pues es de polvo. Entonces siempre el de polvo va como que se impregna más. Se quita la grasita y todo. Porque pues los trastes al estar aquí ya juntos, les cae grasita. Luego aquí es más difícil quitarle el... Luego me escriben por ahí. Ay, sí, acá por ejemplo en España no hay tanta variedad de jabones.
ustedes tienen mucha suerte y todo eso. O en Argentina, que me parece que no hay jabones en polvo o algo así. Solo líquidos. Entonces, ay, ni se mortifiquen. Hay veces que, por ejemplo, aquí que hay tantas variedad de jabones, no todos sirven, ¿eh? No todos sirven. Entonces no crean que porque hay muchos, todos sirven y tenemos opción. Más bien hay que buscar una opción porque no todos sirven. Pues sí, no sé. No tarda mucho para enjuagarse. Se enjuaga fácil y se enjuaga bien. Varios me han preguntado que dónde compré estas tacitas. Estas son de Avon. Miren, se limpia bien bonito. No quedan no queda grasa con el jabón. Pero son de Avon. Son de casi un litro. Pero como les digo que yo soy medio maníaca con los tés, no puedo tomar café. Entonces tomo té. Y así me lleno mi taza de té. Fíjense que ya aquí, ya usándolo con los trastes, suelta un ligerito aroma como a cloro. Así, porque sí huele como a un desinfectante. Estos tenían aceite de oliva porque aquí me hago mis ensaladas. Estoy medio fanática del aceite de oliva y del vinagre. Para las ensaladas, el vinagre balsámico, el vinagre común y el aceite de oliva, súper recomendados. Evitan que se enfermen del corazón. Ah, por cierto, ven que les comenté que he ido a hacer mis estudios. Mi electrocardiograma y las placas de pulmones. Bueno, pues salí muy bien, gracias a Dios, de todo. Muy, muy sano. Nada más de lo único que salió mal fue el estudio que tengo de la donde salió mi columna, porque tengo una enfermedad degenerativa de los huesos. Entonces, pues es así. Ahí sigue y ahí seguirá. Pero no está empeorando ni nada. No. Solo es el desgaste que está. Miren qué fácil se enjuaga y todo. Este es igual de aceite, porque con este tapomito, pues miren, es de mi tapomito.
Mira, se enjuaga bien fácil. Y ahí está. Se quita la grasa. Mira. Por completo. Entonces, pues muy buen jaboncito para las. Muy buen jaboncito para las que les gusta lavar con jaboncito de polvo. Yo, pues ya saben que me dan las alergias, entonces por eso no lo uso. Pero si pudiera usarlo de polvo y sin que estornudara 20.000 veces, pues lo usaba así. Pero por eso es que siempre he hecho mis mezclas. Porque el polvito, el detergente en polvo me da alergia. Entonces les digo que como mi abuelita hacía el jabón así como en líquido y este de polvo lo hacía barra, como una piedra, pues así yo lo empecé a hacer. Y me decía, hazlo así, hija, para que cuando lo ocupes, talles tu prenda, pero no suelte el polvito y no te dé alergia. Y sí, así lo hago en barra el jabón de polvo, lo hago como un jabón de piedra, así le decía ella. Y este, y así no me hace alergia. O sea, yo no ocupo el jabón así, directo de polvo, por lo mismo, empieza a estornudar. Mira, quita por completo la grasa. Miren, ya no tengo jabón, entonces con este poquito voy a lavar las cucharas con lo que me sobra, porque ahora sí no me rindió mucho el jabón. Voy a lavar mis cucharas, las enjuago y ya pasamos a los otros trastes. Y mire, se enjuaga fácil, que no hace tantísimo. Los de grasa, mire, esta agüita que ocupé para la cuchara me va a servir ahorita para mojar mis trastecitos. Y ahora sí, con esto que quedó, es como medio litro más o menos, voy a ocupar el líquido. Es este, huele a limón, pero como gelatina de limón, o sea, no está tan impregnado de aroma a limón. Y está así, no está tan espesote. Y igual vamos a ocupar 2 cucharadas. Una. Y 2. Ahí está, nuestro pajo limpio. Y vamos a lavar. Miren, quiero que vean. Ahí está. No hace tanta espuma, miren. Normalón. O sea, no está tan espumoso tampoco. Ahí está. Tiene grasa mi sartén. Y se corta. Se cortó el jabón por completo. Se la quitó, no importa que corte el jabón.
Así queda. Yo siento que todavía tiene poquitita grasa. Vamos a ponerle directo. Ahí está, mira. Sí la quita, pero hay que usarlo directo, que no nos va a rendir mucho. Se corta por completo el jabón. Ahí está. De aquí se quitó la grasa. Pero se corta el jabón, ¿eh? Sí, no hace nada, nada de espuma. Nada. Nada, nada de espumas. Pero dejen de la espuma. Como ya les he dicho, a veces la espuma nada más es como en la ropa, no sirve para que viaje la mugre de las prendas hacia afuera. En los trastes, pues supone que transporta la grasa, pero no lo está haciendo. Ahí está el traste. ¿Sí quita la grasa? Del plástico sí la quitó. Vamos con el sartén. Y fíjense que tiene un olor muy peculiar, huele como a plástico. Mira, no quita del todo la grasa, ahí está. Acá sí quitó la grasa, pero acá no la quitó. Vamos a ponerlo directo, vamos a ponerlo directo y a quitarle de aquí. Porque como saben, estos trastes yo no los lavo con fibra. Ahí está. Ya lo quitó. Ya quitó la grasa. Pero no va a rendir porque pues hay que colocarle como los jabones líquidos. Ponle jabón en cada mancha y ahora ponle hasta el número uno de la tapa. O sea, bajita la mano nos están diciendo que vamos a ocupar más jabón del planeado. La verdad. Y les digo, yo no lo hago porque diga, ay, ¿cuánto jabón? Pues me cuesta, ¿no? Pero imagínense cuánto estoy contaminando. Porque incluso hay muchos jabones que dicen HE y no son alta eficiencia, ¿eh? O sea, ni al caso. No lo son. Esto. Con el arroz. Y mi último jabón que me queda. Como les dije, este no rinde nada. Miren, se corta por completo el jabón. Así está. Siento que quita la grasa y más o menos. Hay que usarlo directo, les digo. Entonces, gasta más agua para enjuagarse. Ahí está. Pero sí tiene un montón de colorante, porque mira, está verde el agua. No dejar humo en el aluminio.
Bueno, pues ya terminamos de lavar los trastes. Lavé todos estos trastes. Pero ahí van las conclusiones. Primero vamos a hablar de este. Este jaboncito quita la grasa, quita... Vamos a hacerlo por acá. Este jaboncito quita la grasa, quita el aroma de los trastes. Lo que sí es que no rinde mucho. O sea, no rinde. Porque lavé muy pocos trastes y se me acabó muy rápido. Y desde un principio no hizo mucha espuma. Eso para mí es un plus. Pero para muchas, pues no lo es. Miren, aquí está mi tarja y así está la espuma. O sea, se degrada fácil. A mí me gusta que hagan eso los jabones. Pero como les dije, muchas no les gusta. Les gusta sentir la espuma en las manos. Pero ahí es cuestión de gustos. El jaboncito me costó 19 pesos en el Chedraui. Reseca un poquitito las manos, pero nada que no se arregle con tantita agua y crema. O sea, no es en extremo. Ahí están mis manos. O sea, no se resecaron tanto. Tiene un aroma a limón aquí en la bolsa, pero ya que lo usamos, no tiene aroma. No desprende ningún aroma. Ni cítrico, ni de perfume, ni de nada. Y los trastes no huelen a perfume. Otra cosa también es que se enjuaga fácil. O sea, al ser de polvo, por lo regular este tipo de jabones persisten y persisten en que no se pueden enjuagar como el Roma. Yo por eso el Roma casi no lo ocupo. Es un jabón que me estresa solo usarlo en polvo porque es un jabón que no sale de las prendas. Se gasta muchísima agua para enjuagar ese jabón. La verdad, o sea, es lo único que la Corona tendría que arreglar de sus jabones en polvo. Más que nada el Roma y el Foca, porque ya el Carisma y el Blancanieves ya no hacen tanta espuma tan fea, pero el Roma y el Foca sí, o sea, la verdad sí. Entonces este jaboncito es un plus porque miren, es de 720 gramos, costó 19 pesos, cumple su función, pero no está diseñado para gente que le gusta hacer como que tanta espuma para lavar trastes. La verdad, cumple con lo que dice aquí. Es biodegradable y se agradece. Un aplauso para esas empresas que se preocupan también por cuidar el ambiente. Entonces, este lo recomiendo ampliamente. Pueden hacer sus mezclas si las quieren como yo las hago, biodegradables. Y podríamos hacer una mezclita con este que quedaría muy bien. Nada más para que no sea de polvo porque como ven, yo empiezo a estornudar como loca. Y pues por eso no uso jabones en polvo. Ahora, vamos con el otro jaboncito. Es este. Este. Me gusta apoyar a las marcas mexicanas. Me gusta apoyar a los jabones económicos. Pero lo hago siempre y cuando sirvan. O sea, no me gusta mentirle a la gente. Eso sí no lo voy a hacer nunca. Ni aunque el jabón me guste mucho a mí, no les voy a decir que hace maravillas. No, porque eso es deshonesto. Entonces no me agrada nada eso. Este jabón no lo recomiendo, de plano. Una, no rinde. O sea, usé las dos cucharadas como he usado de otros, como he usado de mis mezclas. Y no me alcanzó más que para lavar unos cuantos trastes. Y además, tuve que ponerle extra en cada traste. ¿Por qué? Porque no desengrasa en su totalidad los sartenes. Dos, no quita el aroma. No quita el aroma de los alimentos. Hay que volverle a colocar y enjuagar bien porque no quita el aroma de los alimentos. Incluso a uno de los trastes le tuve que poner de polvo para que quitara el aroma de los frijoles y así. Entonces no desengrasa, no rinde, no desodoriza los trastes. Se enjuaga muy fácil, es biodegradable, pero no cumple su función como jabón. Entonces, pues no, ni gasto. Cuesta 20 pesos, pero... pues mejor se compran una acción chiquito y hace tres veces lo que este. Pero ahí está. No lo recomiendo el jaboncito. Lástima. No maltrata las manos, es suave con las manos. Pero pues también es suave con la grasa, no puede. Entonces pues ahí cada quien, ya saben, cada quien compra lo que quiere, lo que necesita, lo que le gusta. Pero este jabón pues las va a hacer muchos corajes porque no cumple su función.
Entonces, ahí está mi reseñita. Les junté los dos jabones porque prácticamente dice que son lo mismo. Aroma limón, suave con las manos. Nada más que uno es en polvo y otro es líquido. Pero ahí les dejo la rutina. Espero que les haya gustado. Ya saben, somos libres de comprar lo que queramos. Y pues cada quien. Yo solamente les hablo del producto. A pesar de que soy fan de los productos de Chedraui, por ejemplo, sus barras buenísimas, su jabón de polvo multiusos, el jabón negro para ropa oscura, pues este es bueno, pero este pues ni al caso. Pero este sí se libra, como que puede ser una mezclita igual. Pero pues su hermano ni le va a ayudar en nada. Uy, no. Nos vemos para la próxima, cuídense mucho.